Bienvenido a la Tierra Santa. En este video vamos a hacer un recorrido de los lugares bíblicos destacados. Vas a ver la Biblia cobrar vida por ver los lugares bíblicos en donde se llevó a cabo todo. La Biblia no es como un cuento de hadas, sino que sucedió en un lugar real, con personas reales y en tiempo real. Todo es verdad y fortalece enormemente nuestra fe y comprensión cuando vemos el contexto de donde se llevó a cabo. Para hacer el recorrido en una forma ordenada, vamos a dividir la Tierra Santa en tres secciones. Vamos a ver la parte norte, la parte central y luego la parte del sur. El pueblo de Qumran fue una comunidad de gente muy entregada a Dios que se llamaban esenios. Vivieron aquí desde alrededor de 200 años antes de Cristo hasta 68 años después de Cristo. Los esenios abandonaron a Jerusalén debido a su creencia de que el sacerdocio se había corrompido. Mucho de su trabajo consistía en copiar y estudiar los manuscritos de la Biblia. Para proteger los manuscritos de sus enemigos, ellos escondieron los manuscritos en varias cuevas. En el año 1947, se descubrieron 972 manuscritos que verifiquen que la Biblia es verdadera. En Gadi se encuentra en el lado oeste del Mar Muerto y es un hermoso oasis alimentado por un manantial de gran tamaño. Fue utilizado en un poema de amor en el libro de Cantares. Y en Gede se convirtió en uno de los escondites principales de David cuando huía de Saúl. Curiosamente, Dios usa las imágenes del desierto para mostrar cómo los que lo abandonan son como un desierto reseco y sin agua. Y Cristo se refirió a sí mismo como agua viva en un desierto para mostrar nuestra necesidad de Él. En Hebrón se encuentra la cueva de los patriarcas. Es el lugar de enterramiento de tres parejas bíblicas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Era el patriarca Abraham que compró la propiedad cuando su esposa Sara murió casi 2,000 años antes del nacimiento de Cristo. Es el segundo sitio más sagrado del judaísmo, después del muro occidental en Jerusalén. Fue cerca de Hebrón que Dios hizo un pacto con Abraham que él sería el ancestro de una multitud de naciones y que Dios le diera la tierra prometida como una herencia. En Hebrón, Abraham ofreció hospitalidad a los tres extraños, que fueron ángeles, que les dijeron que Abraham y Sara tendrían un hijo. Y cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, cerca de 700 años después de Abraham, los hombres que enviaron a espiar la tierra prometida regresaron de la zona de Hebrón con un racimo de uvas tan grandes que dos hombres lo llevaban en un palo entre ellos. Más tarde, el rey David gobernó Judá desde Hebrón por 7 años y medio antes de mover su capital a Jerusalén y gobernar toda Israel. Casi 2,000 años antes de Cristo, Dios llamó a Abraham, originario de Mesopotamia, a dejar a su familia y a sus posesiones
y viajar a una nueva tierra, con la promesa de que sus descendientes se convertirían en una gran nación. Abraham obedeció a Dios y se estableció en Berseba, y allí cavó un pozo para el agua. Berseba significa pozo de juramento. Se le dio el nombre de Berseba debido al juramento entre Abraham y Abimelech. Isaac construyó un altar al Señor en Berseba. Jacob robó la primogenitura de su hermano Esaú mientras que la familia acampaba en Berseba. Y fue de Berseba que partió Abraham con su hijo Isaac al monte Moría en Jerusalén, donde Dios le había ordenado que sacrificara a su hijo Isaac como holocausto. Dios proveyó un chivo, pero Abraham era un hombre tan entregado a Dios que estaba dispuesto a sacrificar aún su propio hijo. Monte Moría es el lugar exacto en el que Salomón construyó el templo en Jerusalén, donde un sinnúmero de sacrificios se harían más tarde, de esto siendo el más notable el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. En el año 70 después de Cristo, cuando los romanos estaban cumpliendo la profecía de Cristo que Jerusalén sería capturado y tumbado, había aproximadamente 967 celotes judíos que habían huido de Jerusalén y conquistaron Masada y vivieron allí. Desde Jerusalén llegó una legión romana para conquistar los judíos en Masada. Para subir a la parte encima de Masada, los romanos decidieron construir una rampa en el lado oeste. Cuando los romanos llegaron a la cima de Masada, los celotes judíos se dieron cuenta de que iban a ser conquistados y decidieron suicidarse en vez de ser capturados, abusados y matados. Masada cayó en el año 73 después de Cristo. Hay mucha evidencia hoy en día que sugiere que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban en el lado sur del Mar Muerto. Se han descubierto bolas de azufre tan puro que se pueden encenderlas con un cerillo. También existen aquí mucha ceniza pura por todos lados, y no se encuentran este azufre y ceniza en otras partes por el Mar Muerto. También hay muchas formaciones que parecen ser edificios, palacios y paredes. Dios destruyó Sodoma y Gomorra y unas otras ciudades cercanas por su gran pecado de homosexualidad, entre otros. Dice que Abraham vio de arriba y todo el valle era como un horno de fuego. A lo largo de la Biblia, Dios ocupa Sodoma y Gomorra como ejemplos para aquellos que rechazan a Dios y su salvación. Un poco norte del Mar Rojo, hay un lugar en donde hay una réplica exacta de cómo estaba el tabernáculo. Todo es igual y del mismo tamaño de cómo estaba. Aquí estamos en el Mar Rojo, cerca de la frontera con Egipto, y estamos a unos cuantos kilómetros del lugar en donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Han descubierto muchas cosas en el mar que verifican que este es el lugar en donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Se han descubierto ruedas de carretas de los egipcios en el Mar Rojo por la bahía de Nueva y también en el lado del Mar Rojo de Arabia Saudita. Pues ojalá que hayas disfrutado de este video y que su fe sea más fortalecida por haber visto
que todo que se encuentra en la Biblia tuvo lugar en lugares verdaderos y reales. Nuestra fe es fundada sobre la verdad, y para desacreditar la Biblia tendríamos que borrar la Tierra Santa de la faz de la tierra. Que Dios te bendiga grandemente como sigas buscándolo a través de su palabra y su espíritu.